There where you are, why don't you lift your hands? Let's not hold anything back. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde usted está. Deje que la palabra ministre. Let the word of God minister to your heart right now. Lift up your hands. Lift up your hands. Say, I surrender all. Say, I surrender. Can you lift up your hands and lift up your voice? I don't know if you're running through a difficult storm or a situation, but God's word has been preached and we've got to get up and move forward in the name of Jesus Christ. Let's lift up our voice. Let's give it all to Him right now. Your voice and say it all belongs. I give my-
myself away. Take it, Jesus. Would you receive it, Jesus? Give myself away. So you can use. Say it again. I give myself away. Oh, give myself away. So you take. Say sacrifice. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Nuestro saludo es único. Es una señal inconfundible. Es propio de nuestra herencia apostólica. El himno con el que se comenzó nuestro servicio, Ama el Pastor a sus ovejas, es el primer himno que se cantó en el primer día de la primera convención de la Asamblea Apostólica, primero de diciembre de 1925. Podemos alabar el nombre del Señor. Es una palabra profética. Esta iglesia es del Señor y el Señor la ama como nadie. Y ahora estamos listos para recibir el segundo mensaje en español. Y para mí es motivo de mucha alegría presentar a ustedes al obispo supervisor regional del Cono Sur, el obispo Edgardo Contreras, y le voy a pedir que esté aquí junto a mí y vamos a recibirle con un aplauso de amor a este siervo de Dios tan especial. Nuestro hermano obispo tiene una carrera preciosa en el servicio de Dios. Hace un año estuvimos en Santiago de Chile y él nos dio un tour a un grupo de pastores que estábamos ahí y fue explicándonos: aquí hacía esto, aquí tiraba piedras, aquí esto otro. Y nos explicó cómo el Señor lo salvó de una manera maravillosa. En primer lugar, Él es un milagro para la honra y la gloria del Señor. Dios hizo algo precioso con su vida. Y lo llamó al servicio de la Asamblea Apostólica, lo preparó, lo encaminó, lo equipó. Y por 35 años ha sido uno de nuestros mejores pastores en el Cono Sur. ¿Qué es lo que le caracteriza al obispo Edgardo Contreras? Que es un siervo. Yo tengo 12 años de realizar viajes hacia el Cono Sur y su liderazgo ha sido clave para todos los programas que la mesa directiva ha querido impulsar, porque es un siervo. Ha sido probado en el fuego y ha probado que ama a la iglesia, ama al Señor y que el fuego no lo ha movido de servir al Señor. Y lo más especial es que se ha distinguido por ser
nuestro obispo supervisor en esa región por 18 años. Es el decano de nuestros obispos supervisores regionales. ¿Podemos dar un aplauso a la gloria del Señor, hermanos? Vamos a escuchar una preciosa palabra de este siervo de Dios, obispo. Gracias, gracias, obispo. Paz de Cristo, hermanos. Quiero agradecer al Señor todos los privilegios que me concede y de estar con ustedes. Hermosa predicación que escuchamos, hermano Cortés, Dios lo bendiga. Y yo quiero leer una porción de la Biblia en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús, Efesios capítulo 4, verso 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo le voy a pedir a mi obispo Andy Provencio que si puede orar por este siervo. Oremos, hermanos. Señor, en estos momentos te damos gracias por que tú has traído a tu siervo desde muy lejos para que él nos dé una palabra. Yo te pido que tú unjas su corazón, su mente, sus labios, pero también te pido que tú unjas nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra. Señor, tú nos quieres hablar, te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, obispo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Unidos, más unidos que nunca. Quiero agradecer una vez más al Señor por el privilegio de poder estar aquí. Es un privilegio. Si el hermano estaba nervioso, imagínense yo que nunca había estado aquí. Quiero agradecer mucho, obispo Fortino, su liderazgo hermoso que Dios le ha dado a nuestra iglesia, a su directiva, el hermoso trabajo que están haciendo a nivel internacional. También a todos los obispos de nuestra asamblea aquí en Estados Unidos, que nos reciben tan bien. A todos nosotros los misioneros, cuando hemos venido, nos han bendecido. Estamos muy contentos y muy agradecidos de ustedes porque nos han tratado muy bien. A las hermanas Dorcas, por su trabajo de Flor Azul. Incansables. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Ya saben, hermanas, el corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancia. Es como nave de mercader que trae de lejos su pan, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Se levanta aún de noche, da comida a su familia y porción a sus criados. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Se levanta aún de noche y ve que sus negocios están bien, su lámpara no se apaga. Ella compra la heredad y planta viña del fruto de sus manos. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Hermanas, muchas mujeres hicieron el bien, tú las sobrepasas a todas. Vamos a ganar el mundo por medio de Flor Azul, porque cuando las demás trabajan, hermano, oh, hermanos, paz de Cristo. A todos nuestros misioneros, quiero honrarlos también, porque ellos son los héroes de la Asamblea Apostólica.
dejan su familia, dejan su tierra, tanto los de Sudamérica como los de México, como Estados Unidos, para ir a otras tierras, otras culturas y predicar la palabra de Dios y predicar y salvar a las almas que están perdidas. También quiero honrar a los que fueron antes de nosotros y nuestros mentores, de quienes hemos aprendido. Las estrellas, como el hermano Sepúlveda, el pastor Marrufo, el pastor Eduardo Pacheco, el pastor Ron Fernández, el obispo Garza, el obispo Joe Prado, el obispo Daniel Joel, el obispo Ismael Arellano, el obispo Arturo Espinosa. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho estos. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver, oh Jehová, nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llevando la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Soy privilegiado, hermanos. Yo tengo un poquito de cada uno de ellos. Lo llevo en mi cuerpo. Son mis mentores. Obispo, usted fue un ejemplo también en el campo misionero. Nuestro obispo, supervisor de misiones internacionales. De todos llevamos algo nosotros los misioneros, de nuestros mentores, porque ellos nos hablaron de la palabra de Dios. En estos tiempos, mis queridos hermanos, nosotros miramos cómo está el mundo de convulsionado. La iglesia está en medio de todo esto. Primero, el éxodo de los árabes. Los árabes comenzaron a salir de su tierra por causa de las guerras y de los problemas religiosos entre ellos mismos. Los países de Sudamérica, como Venezuela, hermanos, los países de Centroamérica hoy también emigrando de su tierra, saliendo en un éxodo también, viniendo a Estados Unidos a buscar algo mejor. Y todo esto, hermanos, las nuevas leyes, la inmoralidad, la violencia, el medio ambiente, la oscuridad de la brujería, las religiones, la inseguridad, los falsos profetas, todo ello. Y la iglesia en el medio, ganando las almas perdidas, trabajando con una visión que tiene nuestro obispo. Esa visión es una cosmovisión, porque quiere abarcar todo el mundo. Si él dice 20 iglesias para el próximo año, obispo, Dios le va a dar 20 campos misioneros nuevos. Aleluya. Hermanas Dorcas, 20 campos si él quiere, lo que quiera. Obispo Daniel Sánchez, Dios lo bendiga. Su liderazgo excelente, el trato que usted también nos dio a nosotros. Dios lo bendiga, obispo. Amén. Quiero, hermanos, decirles que en este tiempo debemos estar unidos, más unidos que nunca. Unidos para ganar un mundo que está perdido completamente. Y en toda esta oscuridad, nosotros podemos mirar la palabra de Dios, como dijo Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en la angustia. Tal como en el tiempo en que tocaron livianamente a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenada de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Medián, porque todo calzado que lleva el guerrero
en el tumulto de la batalla, y todo manto salpicado en sangre será quemado pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Lo está haciendo con nosotros. Hemos sido privilegiados en medio de la confusión que se encuentra el mundo. Nosotros, los hijos de Dios, la Iglesia Asamblea Apostólica, hace la diferencia. Amén. Pasamos por crisis, pasamos por tiempos difíciles, pero eso, hermanos, no nos ha afectado en nada, porque 100 años de doctrina, hermano, apostólica, son un fundamento poderoso. Como dijo Pablo, yo como perito arquitecto he puesto un fundamento, y este fundamento es Cristo. Mirad cómo sobre edificáis sobre este fundamento. Si alguno edifica oro, eso somos nosotros. Nosotros somos eso. Nuestra doctrina es oro puro. No es por jactarnos, pero somos los mejores. Paz de Cristo. Aleluya. Y humildemente, orgullosos de ser apostólicos, dije humildemente, orgullosos de ser apostólicos, de levantar esta bandera, de ir por cualquier lugar. Yo estaba, esto yo con minúscula, iba en el avión y se sentó un militar en un lado y un científico en el otro lado. Estaban conversando ellos acerca del océano Pacífico y de los problemas que hay en el océano Pacífico con los residuos nucleares, con los chinos que se están llevando todo lo que hay ahí. Y ellos conversaron y luego ahí en la ciudad de Arica se bajó el militar y quedó solamente el científico. Y me dijo el científico, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, yo predico la palabra de Dios. Oh, me dijo, ¿y qué eres? Soy apostólico. Yo nunca había escuchado esa palabra, dijo. Sí, le dije yo, nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Pero qué es lo que tienen? Tenemos todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Tenemos doctrina. Tenemos obispos. Tenemos un obispo presidente. Tenemos oficinas generales. En el rancho Cucamonga. En California. Oh. ¿Y usted quién es, señor? Yo soy científico, me dijo él. Llevo una vacuna para la selva aquí en Bolivia porque los niños están muriendo y esta vacuna es la que les salva la vida. Pero llegó el avión allá a La Paz. Y en lo que llegó el avión a La Paz, estábamos recogiendo las maletas y yo lo miré a lo lejos y el de allá me gritó, yo puedo inventar algunas cosas, me dijo, pero tu palabra puede salvar las almas, porque esta palabra es la palabra de Dios. Entendemos por la palabra de Dios que se hizo el universo, por la palabra de Dios, de manera que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El que se allega a Dios es necesario que crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Decir, Dios nos va a galardonar. Paz de Cristo. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que había hablado también el apóstol Pablo a los corintios, diciendo del pueblo de Israel, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No sea pues idólatras como ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como ellos lo hicieron. Y algunos en un día perecieron 23,000. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como una enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado a ganar el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no se caiga. Cuando nosotros miramos las escrituras que estaban hablando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, de las cosas que ellos habían hecho, después, como decía el hermano, de haber salido con la mano poderosa de Dios del desierto, de la esclavitud por el desierto, no hicieron las cosas bien. Y Dios se encargó de arreglar las cosas. A veces nosotros pensamos, estamos perdiendo adeptos o nos están abandonando. Algunos están renunciando a la asamblea. Pero no es así. Nadie de los que se sale de esta iglesia se puede dar el crédito de retirarse. Dios, dice la palabra de Dios, que se encarga de sacarlos porque nos estorban. O sea, de decir, no vamos a crecer sanamente, no vamos a ser una iglesia sana. Como dijo Judas, amados, por la gran necesidad que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, hombres impíos que vinieron para esta destrucción. Hombres que rechazan la autoridad y blasfeman de nuestras autoridades superiores. Entonces nadie se puede dar crédito, porque Dios está con su iglesia, Dios está con nuestro liderazgo y nosotros, hermanos, vamos adelante. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que no hay ninguna doctrina mejor que esta. Si alguno piensa que o está dudando, quizás alguno está dudando que las cosas no están bien, quiero decirle que se detenga un momento, que pare de pensar, que pare las dudas, que no tome decisiones antes de tiempo, porque la iglesia avanza en el nombre de Jesucristo. Y quiero decirles que tenemos la victoria asegurada. No vamos detrás de la victoria. La victoria ya es nuestra. La ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No, nosotros somos victoriosos ya, porque Él es victorioso. Su nombre es Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no entiende nada, sino que tiene un interés corrompido en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, asimismo nada nos vamos a llevar.
y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Amén, misioneros. Aleluya. Paz de Cristo. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor del dinero o al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No es por popularidad. No es por ganancia, porque no tenemos nada, ¿no? Yo no predico, les dije, hermano, no predico prosperidad, pero Dios bendice en abundancia. Es más, Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros podemos pedirle. Y cuando nos da, hermano, como le digo, nosotros visitamos la iglesia, los misioneros y los pastores piden para nosotros y nos bendicen. Llegamos al campo misionero para levantar obras nuevas. Y cuando estamos en Ecuador, nosotros hace ya algunos años, no, digamos, yo cuando llegué a Ecuador estaba llorando 2 años. Pero cuando venía acá y llevamos bendición y hacíamos obras, comprábamos propiedades, levantábamos templos. Pero cuando comenzamos a predicar, predicamos en la calle. Con un paraguas de esos quitasol me ponía a los hermanos para que no se mojara la Biblia, porque si me mojaba yo no importa. Pero allí predicábamos el Evangelio y allí levantábamos una iglesia. Y es verdad que pasamos por muchas pruebas y muchos dolores. Y una vez estaba pasando por tanto dolor, me llegó una carta. Era de unas hermanas Dorcas. Y era como un poema. No era una ofrenda. Era más que una ofrenda. Era un poema. Estamos orando por usted, misionero. Y yo me puse a llorar como un niño. Bueno, siempre vivo llorando. Me levantó la vida, el ánimo, porque Dios es bueno y sabe hacer las cosas bien a su tiempo. Le dijo a Timoteo la segunda carta, ya estaba adoctrinado, pero debe saber esto o comprenderlo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿verdad? Cierto que son tiempos difíciles, pero para nosotros, como dijo el hermano Cortés, estamos súper bien, hermano Cortés, no hay problema, vamos adelante. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, no los mires ni por internet. Cuando los veo por internet me da pena, porque sé que están mintiendo, como dijo Judas, engañan a la gente para sacarles provecho. Paz de Cristo, hermanos, nadie dice gloria a Dios. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevando de diversas pasiones. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que en este tiempo es un muy buen tiempo para predicar el Evangelio. Yo creo que estamos en el mejor tiempo. Si los discípulos del Señor, ahí los 120, recibieron el Espíritu Santo y luego se bautizaron 3.000. Y la economía de ellos también creció y comenzaron a evangelizar, dice la historia, aproximadamente 100 años, llenaron el mundo con el Evangelio de Jesús ellos.
los 12, o sea, los 11, porque Judas por ladrón se tuvo que ahorcar. Pero esos 11, y después vino el apóstol Pablo, y comenzaron a predicar el evangelio como lo estamos haciendo aquí nosotros, la asamblea apostólica. No tenemos tanta fuerza, no somos tantos, pero estamos bien unidos, y la unidad nos va a dar el éxito. La unidad va a traer más, porque nos van a ver, como dijo el Señor: en esto os conocerán, cuando os améis unos a otros. En esto la gente nos va a conocer. La verdad es que la gente no necesita tanta ayuda económica, no necesita tanto golpe de espalda. La gente necesita amor. Cuando usted le da amor a la gente se va a convertir al Señor, porque Dios es amor. Y cuando nosotros ven que nos amamos, ¿cómo nos amamos nosotros, hermano? Se van a convertir al Señor de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, como dice la palabra de Dios. Y así está aconteciendo ahora. Tenemos de todos los continentes casi. Nos falta Australia nomás. No, nos falta mucho más, pero vamos a llegar, obispo, tranquilo. Dios nos va a dar la victoria. Amén. Qué bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, aunque no tenemos tanta apariencia, es decir, sí estamos bendecidos, pero somos como el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los malos, y la senda de los injustos perecerá. Pero quiero detenerme. Somos los árboles plantados junto a corrientes de agua. Y los árboles, cuando están plantados junto a corrientes de agua, son de hoja perenne. Es decir, siempre están verdes, siempre están frondosos, no caen, siempre dan fruto al tiempo que deben dar fruto. Y el fruto es tan abundante que alcanza para todos, o sea, para toda la gente. Yo siempre me acuerdo, obispo, del sueño que usted me contó. Del sueño del árbol, cuando usted sube al árbol. Y ese sueño me impactó mucho, y siempre lo he sentido. Somos nosotros, hermanos. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Es decir, tenemos raíces, tenemos fruto. Y los que se vienen alrededor de nosotros prosperan. En el año 82 comenzamos un centro de rehabilitación con el hermano Patricio Carrasco, el hermano Trujillo, que se fueron a Brasil ellos. Y de lo que teníamos nosotros, trabajábamos haciendo artesanía, pero de palitos de bambú. O sea, íbamos al botadero y traíamos palitos de bambú, los cortábamos y hacíamos móviles, winchan de viento, que sonaban cuando los mueve el viento. Comenzaron a llegar drogadictos, alcohólicos. Me recuerdo de uno que se llamaba Agustín Gamaliel. Estaba tan alcoholizado que tenía granitos y le salía el alcohol por acá, por los granitos. Un día que estábamos nosotros allá afuera, estábamos mirando y venía un hombre allá con un sombrero y con un traje negro, y de repente, ¿quién será este hombre? Alto así, y de repente miramos, el hermano Agustín Gamaliel, sanito, limpiecito, con un traje.
Algunos de la directiva de Chile salieron del centro de rehabilitación. Hoy son pastores, algunos obispos, otros se fueron al extranjero, levantaron iglesias, pero no teníamos nada. El almacén del frente sufría mucho, porque al final del mes nosotros teníamos que ir a pagar, y la señora decía, ¿irán a tener o no irán a tener para pagar el alimento de toda esta gente? Nosotros alimentando gente. Y llegó el alcalde de la ciudad, o sea, llegó a oídos del alcalde. Se convirtieron los jóvenes de allá arriba, de Las Condes. Porque como dijo el pastor Martín del Campo, nosotros estábamos tirándole piedra a los carros. De puro gusto. Que Dios nos perdone. Entonces, después dice, el señor era Agustín Crest. Un judío llega allá. ¿Ustedes se convirtieron, muchachos? Porque no lo hemos visto hacer maldad y ahora están ordenaditos. Don Agustín lo envió al alcalde, era el asesor. Nos convertimos al Señor. Oh, se convirtieron al Señor. Sí. Entonces les vamos a ayudar con un lote para que levanten un templo. Y allí levantan un centro de rehabilitación. Les vamos a ayudar. El día que llegamos allá, o sea, las banquitas se movían así, ¿ves? Eran banquitas viejas que nos habían regalado. Y llegó el alcalde, porque ese lugar es de puros ricos. Y llegó el alcalde en un limusín. La población, hermana. Paz de Cristo. Las casas casi se caían. Y el alcalde no quería bajar del auto, de la limusina, y le dijo a don Agustín Crest, señor alcalde, don Carlos Correa, bájese, porque estos muchachos se convirtieron al Señor Jesucristo, no tenga miedo. Y se bajó el alcalde despacito y entró al templo, lo íbamos a inaugurar. Usted podía mirar por la madera hacia afuera. Y el alcalde se sentó en una de esas banquitas que hacía así. Paz de Cristo. Yo me dije, no, esta es una muy buena oportunidad. Me saqué al alcalde, me senté al lado de él, abrí la Biblia y le dije, señor alcalde, quiero leerle una porción de la Biblia. Jesús lo ama y murió por usted también. El alcalde sacó el pañuelo y se puso a llorar también. ¡Ah! ¡Oh, lloró! ¡Qué impresionante, hermano! Nos llevaron a la televisión para que diéramos testimonio de lo que Dios había hecho y la gente nos llamaba por teléfono. ¿Qué hicieron ustedes? Solamente hemos aceptado al Señor Jesucristo y Él ha hecho grandes cosas con nosotros, ha hecho grandes milagros con nosotros. De verdad que nos unimos y era difícil estar el pastor Marrufo nos amó mucho. El pastor Marrufo tuvo mucha paciencia, el pastor Marrufo, porque él nos cuidó. ¿Cuántos conocieron al pastor Marrufo? Partió con el Señor. El pastor Castillo, que era el vicepresidente así chiquitito, en la última llamada, después era un poquito más grande. Chaparrito. Pastor Marrufo, no vaya a perder el tiempo con esos jóvenes, porque nosotros predicamos con botas, con jeans y con manga corta, con cuadritos, camisa y la guitarra acá. No pierde el tiempo. Llegaba el pastor Marrufo con una guitarra, con un bajo, y se armaba una fiesta espiritual. La hermana Estelita danzaba, hermano, en el Espíritu Santo. Chaparrito, le dijo el pastor Marrufo, no te preocupes. Esos jóvenes un día van a cambiar y van a ser líderes. Acuérdate, Chaparrito. Y mira dónde llegamos. Porque el Señor tiene poder para hacer cambios
sobrenaturales en la vida de las personas. Aleluya. Y nosotros nos unimos fuertemente allá. Hermano, el Señor nos bendijo. Nos bendijo el Señor. Somos bendecidos, gracias a Dios. Todas estas cosas pasaron, hermanos. Somos bienaventurados. Dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces nos pusimos la camiseta de la Asamblea Apostólica, bien apretada. O sea, ahora, porque antes estábamos delgaditos. Como dijo el obispo, 7 días de ayuno, obispo, allá en el monte. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su naturaleza de Dios y, haciéndose siervo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, sufriendo la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios. Con ese sentir, con ese poder, con el poder del amor, con el poder de la unidad, vamos a llegar donde Dios nos quiere llevar. Vamos a llegar más lejos de lo que usted se puede imaginar. Con el poder de la unidad, hermano, la visión, la cosmovisión, obispo, cosmovisión desde aquí, alrededor de todo el mundo, esa red de cosmovisión, esa es, hermano, donde el Señor nos va a llevar. Humildemente, lo hacemos con temor, con reverencia, con amor, con sencillez. Como dijo el apóstol, no trajimos nada, nada nos vamos a llevar. Todo se lo vamos a entregar al Señor. Todo. Amén. ¿Sabían, hermanos? Les voy a contar para terminar, porque están todos aquí ya. Pero es cortito. Hemos sido itinerantes con mi familia. O sea, hemos andado de un lugar a otro. Porque casa que compramos, casa que se vende. Porque hay necesidad en la iglesia. La casa más grande se vendió primero que todas. En ese tiempo teníamos 9 iglesias nomás. Y por estas cosas de la vida, cuando menos nos imaginamos, con mi esposa nos íbamos a ir al sur de Chile, porque habíamos levantado unas obras allá. En la convención los hermanos me dieron el voto para el obispado. Le dije a mi esposa, los niños estaban chicos, así que no tenía mucha opinión. Vendamos la casa porque yo necesito salir a predicar el evangelio. Pero necesitamos comprar propiedades, levantar templos, y se vendió muy bien vendida. Porque el lugar donde estábamos era un lugar muy bueno.
Y llegó mi obispo Jorge Contreras después de 8 años, los que yo trabajé duro porque el Señor Jesús me inspiró para hacerlo. Estaba feliz yo trabajando, feliz, feliz. Y ese día de la convención, mi hermano que era comunista, como todos ustedes saben, ateo, lo bauticé en el nombre de Jesús también. Le entregué 30 iglesias con un carrito de supervisión, un buen salario, y seguimos vendiendo todo lo que venía. Y para terminar, cuando llegamos a Ecuador, yo le dije a los hermanos de ahí que nos juntamos en el grupito porque creció mucho, le dije vamos a construir un templo, pero pensando que vamos a tener aquí buenas actividades y convenciones, con una capacidad como unos 400. Me fui a Chile, vendí la última casita que teníamos y llegué a Ecuador con el dinero, compramos un charquito. Habían pescaditos, saltaban los pescaditos ahí en el charquito y los hermanos miraban nomás qué vamos a hacer. Pero empezamos a meter el dinero y empezamos a tapar con tierra, empezamos a hacer cimientos, construimos el templo y allí se fueron los pescaditos del charco. Y levantamos un templo lindo para que el hermano Jesús vaya a pastorear allá. Hermano Jesús, el Señor nos bendijo milagroso en un país tan pobre como Ecuador. Nosotros levantamos 2 templos bien bonitos, 2 quedaron a medio construir y le dejamos trabajo al hermano Jesús Martínez para que termine 2 más, porque el Señor ha sido bueno. Hermano, pónganse en pie. Hoy día queremos darle gracias y saludarlos a todos, porque hoy día es el Día de Acción de Gracias. Feliz Día de Acción de Gracias. Si lo va a hacer, hágalo para el que lo merece. If you're going to do it, why don't you do it to him that is worthy? Hallelujah. Hallelujah. Oh, tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo te glorifica, Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que lo visites. Aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos? Let's lift our voice. We're getting ready to conclude our service, but let's give God everything we've got tonight. Sing it again, majestad. Gloria a nuestro Dios por amor. Que se escuche. Oh, Salvador. Aleluya, Señor. Demos libertad. Él nos perdonó. Te adoramos. Te exaltamos. Dile, oh, la honra y la gloria. Toda gloria sean dadas al Cordero de Dios. Poderoso, invencible, comparable eres, sole, nuestro Salvador. Dile, reinas con justicia, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a nuestro Rey, su poder.
infinito es aleluya. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Cuando todo se viene, Él es gloria a nuestro Dios por amor. Aleluya. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Dile que adoramos, que adoramos, te exaltamos, Rey. Solo a ti exaltamos, Dios. Toda gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso. Comparable eres el Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. No hay nadie como tú. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Eso es, hermano, que se escuche su alabanza, su adoración. Aleluya. Dile alto. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Que se escuche, que se escuche, que se escuche. Si usted ha podido entrar por sus puertas con acción de gracia, usted tiene acceso a la gloria. Que se escuche. Dile majestad, majestad, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó.
Dile, Él es fiel. Él es fiel. Gloria a nuestro. Gloria a nuestro Dios. Por amor. Por amor. Él nos rescató. Él nos rescató. Salvador. Tenemos. Tenemos libertad. Él nos perdonó. Dile, te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos, Rey. Toda honra y gloria. Toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Dile, alto. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Dile, reinas con. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de su amor, nuestro Salvador. Una última vez, dile, alto y sublime. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Salvador, dale gloria. Siento como que debemos orar por unos momentos. How many feel like just praying just a few moments? Would you lift your hands to Jesus? My God, we have been challenged today. We thank you for the word. Gracias, Señor, por esa palabra que ha sido expuesta en este día. Nos ha desafiado a movernos hacia adelante, a unirnos más que nunca, Señor. God, we've been challenged to move forward and to unite more than ever before. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Dios nos ha hablado en este día. God has spoken to us. Hermanos, mañana tenemos un programa muy lleno. We got a very full program tomorrow. Beginning with our ministerial convention at 8 o'clock at the Western Centennial Ballroom. La convención ministerial sigue y estaremos en el Western Centennial Ballroom aquí en la arena de las 9 a la 1 tendremos el seminario de concientización familiar. Here in the arena from 9 to 1 o'clock we have the Family Awareness Seminar. At 8:30 to 1:30, we have Children's Ministry at the Long Beach Convention Center, Promenade 104, Ministerio para los Niños at the Long Beach Convention Center. Está todo eso en sus programas, hermanos. La Mujer Virtuosa a las 9 de la mañana a la 1. In the Long Beach Convention Center Seaside Ballroom. También we have our Virtuous Woman Conference. And entrenamiento para los tesoreros. Se ha estado anunciando eso ya por tiempo. Our treasures training is going to be at the Long Beach Convention Center, Promenade 202. Eso es muy importante, hermanos, que estén los tesoreros ahí.
Intercesión por sanidad divina. Hoy comenzó en el Ocean Ballroom en Weston, the intercession, divine healing intercession. We already begun. God is already moving at the Ocean Ballroom at the Weston. Conferencia Mensajeros de Paz de 9 a 12. Our Messengers of Peace conferences from 9 through 12 at the Long Beach Convention Center Grand Ballroom. Ahí estarán los jóvenes. Las entrevistas para becas AC Nava. Our AC Nava scholarship interviews is going to be at the Westin Tokyo and Vancouver from 9 to 5 p.m. De las 9 a las 5. El programa de hospitalidad que ha sido de bendición para muchos. Our hospitality program that's been a blessing to many. From 1 to 3:30, Hall C at the Long Beach Convention Center. Luego, de la 1 a las 4, from 1 to 4, elecciones de confederaciones. Our confederation elections at the Long Beach Convention Center Grand Ballroom. Ahí serán las elecciones. Ya saben el proceso, hermanos, de quiénes van a votar y quiénes van a asistir. You know who can vote. Regresa al Ministerio de Niños de las 4:30 a las 8:30, como también el Ministerio para Juniors, our Children's and Juniors Program, once again, from 4:30 to 8:30. And then from 5:30 to 6 p.m., we have a special ceremony, our graduation for the School of Pastors and Church Planters. La graduación para Escuela de Pastores y Plantadores de Iglesias a las 5:30 aquí en la arena. Y regresamos a nuestro servicio Magna Celebración a las 6 de la tarde aquí en la arena. No se olvide, hermanos, de llegar temprano. You're going to want to come early. We already had people in the second level. And this is Thanksgiving Day. Se supone que muchos están todavía bien agradecidos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y van a necesitar un buen topo chico para que se le baje lo agradecido. Pero mañana, hermanos, se va a llenar. Tomorrow is going to get full. Come early. Let's come expecting something great from God. Amén, hermanos. Amén. Oremos todos juntos para despedirnos. ¡Qué bueno eres, Jesús! Gracias por tu Espíritu que ha estado en nuestra presencia. Alabamos tu nombre por tu bondad y tu misericordia. Y ahora, Señor, despídenos de esta actividad para nosotros regresar a nuestros hoteles, nuestras habitaciones, con todo género de bien. En el nombre de Jesucristo. Amén.